Le damos la bienvenida a todos ustedes eh, nuevamente que se están conectando ahora. Feliz, feliz de presentarles nuestro invitado en este bello programa Viva las Tardes con esta servidora, con Elaine. Está con nosotros el coronel. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Amén, amén. Muy buenas tardes, Elaine. Bienven gracias por la invitación. Gracias a Vicky. A, a, primeramente, gracias al Señor. Y al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, por abrir las puertas, porque todo es en el tiempo de Dios. Vamos a estar hablando esta tarde del amor de Dios. Amén. Es un tema que me encanta muchísimo. Y qué importante es saber y reconocer que Dios nos ama, eh, coronel. ¿Cómo podemos en esta tarde impartir a cada persona que nos ve y nos escucha esa importancia del amor de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que Dios es amor. No es que Él tiene amor, Él es amor. Y la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Amén. Y hay un tema muy lindo que vamos a estar acá celebrando Amén. en este espacio del programa, y se trata del amor de Dios. Grande Cuéntanos. Su amor, grande su amor. Es eh, bueno. Grande su amor es un tema nuevo, el último que me dio el, el, el Espíritu Santo. Es un tema que el Señor me dijo que escribiera algo sobre su amor, la grandeza del amor de Dios y de su venida, porque de eso se trata la venida de Jesús. Él viene por su iglesia, por la novia. Es una historia de amor entre un Dios de amor y su iglesia. Nosotros, lo que hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones y estamos esperando a Jesús para lo que se llama la boda del Cordero de Cristo con su iglesia. Pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a nosotros. Y Él, y si tus ojos físicos pueden, en alguna vez, han logrado ver la, el mar, la inmensidad del mar, y aún ni siquiera el mar, se, con su grandeza y su inmensidad, se puede comparar con el amor de Dios. El amor de Dios que tiene por ti, por tu familia, por tus hijos. Ese es un amor ágape. Es un amor incondicional. Entonces la palabra nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo un pecador es Jesucristo, murió por nosotros. Él no te dice que él te ama, ya te lo mostró. Entonces cuando una persona te ama, con de esa magnitud, a nosotros solo nos toca corresponder a ese amor tan grande, que es el amor de Dios. Coronel, esta canción con este mensaje vino en un momento preciso y es parte de lo que Dios te ha pedido que compartas con el mundo, que es el amor de Dios, porque Él es amor, Amén. como tú acabas de compartir con nosotros. Sí, es el deseo de Dios que todos puedan disfrutar de su amor, pero muchas veces, yo te, por lo menos yo estoy en Facebook, a diario tengo un, una, una pequeña página donde yo comparto la palabra de Dios. A diario se llama Palabras de Bendición. Y en ese link, en esa plataforma de Facebook Live, yo trato de llevarle a las personas la palabra para que ellos puedan recibir, recibir el regalo de Dios a Jesús. Y su vida puedan cambiar y puedan accesar a las bendiciones y a todas las, las, a la herencia que el Señor nos ha dejado. Y, y la mayor, si tú miras los frutos del Espíritu Santo, son nueve. Los, y el primero que encabeza la lista, ¿cuál es? El amor. El amor. Uh -huh. Porque dice la Biblia que la ciencia va a pasar, la, 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 lo que es la profecía, la fe, todo eso se va a acabar, pero lo único que va a permanecer es el amor, porque Dios es amor. Y esperemos que en el espacio de este programa, el amor de Dios sea esparcido, sea recibido donde quiera que este programa se escuche. Porque después que terminemos acá, eh, coronel, va a seguir este programa en las redes sociales para que las personas sigan recibiendo de ese gran amor de Dios. Ahora, vamos a seguir hablando sobre este tema y nos vas a cantar un pedacito, ¿verdad? Claro. Antes de seguir con la entrevista. Amén. Bueno, el coro es sencillo, es muy fácil. Dice, grande, su amor es grande, más inmenso que el ancho mar, no se puede comparar. Fuerte, venciste la muerte, entregaste todo por mí, mi Jesús. Uh. Amén, un ritmo, eh, la verdad que te contagia, enseguida te envuelve y Amén. recibes el mensaje del Señor a través del amor, porque Dios es amor. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo es que comenzaste? Vamos a hablar un poquito de los inicios para que la gente que todavía no te conoce pueda tener esa eh, oportunidad de conocerte. Y, y, y conocer de tu trayectoria musical. Amén. Yo soy panameño, empezando uh, por ahí. Okay. Saludos a <laughs> Para... todos los que están viéndonos en Panamá, en la ciudad de Colón, wow. donde queda la zona libre de Colón. Allá nací yo en la ciudad de Colón. Cre nací, crecí en la zona del canal de Panamá. Y, y a la edad de 20 años pude, pude aceptar el llamado de Dios en, en un momento de, difícil. Acepté la, el llamado de Dios, me dijeron pasa hacia adelante a recibir a Jesús en una iglesia cuadrangular en Colón, calle 6 y entre Central y Meléndez. Luego me congregué en la iglesia de Dios, de calle 6 y Meléndez, y trabajé con el pastor José Pimentel. Y ahí empecé lo que era la música. Y me fui a, el Señor me fue abriendo paso hasta que llegué a la ciudad capital donde eh, se le servía al Señor con el apóstol Edwin Álvarez en Panamá. Pude servir como líder de redes allá. Trabajaba en la obra de Dios. Trabajaba en lo que se llama un call center, donde recibíamos peticiones de oración, consejería bíblica, y le servía al Señor allá hasta que vine a los Estados Unidos. Estuve en Nueva York también, viviendo en Nueva York. Allá, gracias al Señor, pude administrar, predicar la palabra en muchas iglesias en Nueva York. Pude cantar y servir al Señor en muchas congregaciones. Eh, saludos a los pastores de Nueva York, a Toribio Ríos, a todos los pastores, a, al pastor William Alburquerque, todos los pastores de Nueva York que abrier, me dieron la oportunidad de poder llevar el mensaje de salvación a través de la música, el programa Cristo, Cristo, Cristo vive, y muchos programas radiales me han invitado. Hemos estado sirviendo al Señor en Panamá, en los barrios, en, con el pastor Apache Inés, en los barrios, donde la gente no quiere entrar. Vi que no quiere entrar a llevar el aire, el mensaje del Evangelio. El Señor me ha llevado a esos lugares donde es muy, muy, muy difícil entrar, de difícil acceso. Y Dios nos dio la oportunidad de poder llegar a los barrios más bajos de la sociedad y llevar el mensaje de, de fe. El mensaje de esperanza. Eh, y he ministrado en Latinoamérica, Panamá, aquí en los Estados Unidos. Y si Dios quiere, el 31 de diciembre voy a poder servirle al Señor en un evento que vamos a tener fuera del, del templo, en Segadores de Vida. Se llama Fall Festival 2020. Ahí vamos a presentar dos temas: eh, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es un tema muy rico de merengue. Ojalá tengamos la oportunidad de poderlo escuchar más adelante. Y grande es su amor. Y son los dos temas que vamos a presentar en ese, en ese festival. Y... Aquí se va a escuchar tu música, Coronel. Tienes muchas personas que. Eh, pues aman tu música y también eh, tienes eh, personas que siguen tu ministerio. Después vamos a saludar a todas las personas que se están conectando, agradecidos con todos ustedes por la sintonía, por acompañarnos en esta tarde y celebrar la música de este gran ministro. Qué interesante lo que acabas de compartir, que entras a lugares donde Dios te envía, que no muchas personas tienen acceso. ¿Cómo se siente? entrando a esos lugares y cuál ha sido el mayor impacto eh, después que te vas, después que eh, ministras y llegas a casa y, y te pones a analizar todo lo que Dios ha hecho en medio de esa eh, circunstancia donde hay personas que sabemos es que, bien que eh, tienen vidas difíciles. Es la visión. Yo estaba eh, durmiendo. El Señor me dio una visión donde me, yo veía muchas limusinas entrando en los barrios. Si había un tipo sentado manejando en la limusina, y yo estaba sentado atrás, y me metía en lugares donde nadie quiere entrar. Y yo veía mucha gente con armas. Y, y me decía, nadie te va a tocar, nadie te va a hacer nada. Yo te estoy llevando a esos lugares para que tú lleves el Evangelio. Y eso es lo que hemos hecho, llevar los lugares, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, a los lugares, porque eh, Jesús, hay que sacar a Jesús de las cuatro paredes y llevar a la gente la verdad, llevarle a Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y, y, y el pecado nos separa de Dios. Pero el Señor no quiere que vivamos de esa manera, por eso estamos viviendo en la gracia. La gracia de Dios es para todo aquel que quiere cambiar su vida, es una vida nueva, es una vida totalmente nueva. Y lo único que tienes que hacer es creer con tu corazón, confesar con tu boca a Jesús y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Inicias una vida nueva donde vas a poder disfrutar del amor de Dios. Yo he ido a esos lugares y he ministrado mucha gente, muchos niños, jóvenes, porque yo vengo de ese lugar, de los barrios, de la vida de las drogas, las pandillas, pero Cristo entró en mi corazón. Y cambió mi, mi, mi corazón. Y han pasado 34 años de eso. Yo me entregué a Jesús a la edad de 20 años. Cuando llego a la casa, eh, me, me postro, me arrodillo y le digo, Señor, gracias por permitirme servirte. Porque para eso Dios nos llamó. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow, tremendo. ¿Cuál es.? el hambre que estos jóvenes, adultos y niños más muestran cuando la palabra de Dios es enviada, cuando el cántico, el ritmo que ellos en el mundo acostumbran a escuchar, Amen. porque son mensajes y son ritmo de música que alan, porque les caen a gusto a ellos, ¿no? Y a muchas personas pero cómo es que nosotros a través del evangelio los ritmos nuestros que también son ritmos que alan pero alan hacia la presencia de Dios con un mensaje que edifica estas vidas y los hace pensar Correcto. en las cosas a donde ellos se encuentran y hacia donde pueden ir es como es como una puerta nueva es como una nueva oportunidad de ver la vida de otro punto de vista Amén. Yo decía así, cuando yo estaba joven, yo decía: todo no puede ser malo en esta vida. Tiene que haber algo bueno. Todo no puede ser malo. Y yo creo que esa, ese, ese pensamiento me, me impulsó a querer buscar las cosas buenas. Y ahí fue donde conocí al Señor. Y la música es eso: es un vehículo donde tú transportas un mensaje. Ahora, en ese vehículo tú puedes transportar cosas buenas. Y puede transportar cosas malas. La palabra dice que el buen hombre de su corazón saca cosas buenas. Y el malo de su corazón saca cosas malas. Todo viene del corazón. Por eso la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, yo sé la situación que ellos están atravesando porque yo también estuve ahí. Yo estuve mucho tiempo en, 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 en las calles en los vicios, en las pandillas, en las drogas, en el licor. Entonces, yo sé lo que ellos están atravesando. Y, so, y, y el Señor me decía, simplemente es el libre albedrío. El Señor toca la puerta. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Y eso es lo que pasa. El Señor toca nuestros corazones. ¿eh? Pero no queremos abrir la puerta para que él entre. Hay que abrir el corazón para que Jesús entre en tu corazón y pueda hacer lo que nosotros llamamos, pueda hacer uh, nacer de nuevo, pueda recibir lo que es la, la renovación. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios porque lo que ha nacido de la carne es carne, lo que ha nacido del espíritu es el, es el espíritu. Tienes que tener un nacimiento espiritual, Nacerte de Dios. Conectarse con Dios claro. porque Dios es espíritu. Claro. Entonces al abrir tu corazón permites que Jesús entre. Claro. El Espíritu Santo mora y ahí hay un empieza cambio. una nueva vida en Exacto. Cristo poco a poco amén. paso a paso sí es, es paulatinamente sí. es un proceso es un proceso hasta que lleguemos allá arriba amén <laughs> igual que el proceso del nacimiento nacemos y un proceso de crecimiento amén. es un proceso de evaluación amén. y también acaparar en la mente Dios mío todas las cosas que Dios nos imparte a través de la palabra claro. para nosotros poder crecer con el Señor amén y eso es tan tan importante En los inicios de poder meterte en la palabra y poder estudiar la palabra. Sí, si cuando Dios uno, habla, al inicio uno se enamora porque dice sí. que todo el mundo entra en el primer amor. Sí. Amén. amén, y, y quiere y, convertir el hasta el perro, Dios. hasta el gato, quiere predicar. Sí. <laughs> todo el mundo que se para adelante ahí va. Sí, ojalá todos permaneciéramos con ese primer amor por sí. toda la vida. Amén. Pero Dios es bueno y. y, y y grande su misericordia. Amén. Todos los días nuevas son su misericordia. Cada mañana que tú despiertas son nuevas su misericordia. Es un día más que te anuncia el amor de Dios, porque nos da todo, todo, hasta el aire que respira. Nadie paga por eso. Y siempre <laughs> mirándolo a él, coronel, amén, siempre, amén. porque vamos a ver cosas en nuestro alrededor circunstancias que nos sí, van sí, a, sí, sí. a rodear, pero no podemos enfocarnos en esas cosas, sino enfocarnos en el Señor, Correcto. porque Dios todo lo puede, todo lo organiza, todo lo reestructura y si lo tiene que hacer, lo, lo tumba y lo vuelve a hacer de nuevo, sí. ¿verdad? Pero siempre, siempre mirando hacia Él. Ahora, ¿en qué momento cuando recibes a Cristo, tú enseguida en entendiste tu llamado o fue un proceso también en el cual te encontraste. Bueno, el llamado de Dios, todos somos llamados de Dios para servirle. Amén. Eso es, ese es el ABC. Sí. Todos somos llamados para servir. Entonces, el Señor te empieza a usar, usar y lo, el ministerio florece. Uno no dice que es pastor, eso es, la gente lo percibe. Es como cuando yo predico en, la, en las redes sociales, la gente me dice, pastor, pastor, pastor. Yo a nadie le he dicho que yo soy pastor, yo soy un servidor. Amén. Pero ellos están viendo el ministerio, el Espíritu Santo les muestra el ministerio. Y, y, y la música para mí, a mí me encanta la música. Yo crecí en un ambiente de mucha música, mi papá tocaba la música, el yucalele, cantando con ritmos jamaicanos allá en Colón. Y la música para mí... Yo viví rodeado de un ambiente de música, pero yo canté música secular antes de cantar música cristiana. Yo fui pionero de la música de reggae en español en Panamá. Wow, y yo lindo. le componía canciones a muchos cantantes de música secular, pero yo me convertí a Cristo. Había un dúo que se llamaba Jan and Suppose. So yo era que cantaba con Jan, era el coronel y Mr. Jan. Pero yo me convertí a Cristo y yo dejé toda la música secular. Entonces el don, los dones y los talentos que Dios me dio a mí, yo lo he puesto a la disposición del Señor, para el reino de Dios, porque son para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso Él nos da los dones, porque un día Él me va a pedir cuenta por ese don, me va a decir, ¿qué hiciste con el don que te di? Y Él le va a decir, bueno, ahí mire la lista para ver cuánta gente se salvaron, cuántos alcanzaron la salvación, cuántos fueron edificados por medio del don que tú me diste pero no lo voy a enterrar hay que sacarlo para que otros sean bendecidos sabes coronel yo creo que te va a decir siervo fiel no vas a tener que <laughs> decirle las cosas así porque espero. ya él lo sabe <laughs> así espero es más él te va a mostrar por ser tú fiel al llamado y a lo que el señor te encomendó mira cuántas vidas hoy están ahora en los pies de Cristo amén esa es la visión sí. la Biblia dice predicar el evangelio a toda criatura Ir, y ya él nos mandó Ir, y ya discípulo y el señor nos envió pero nosotros tenemos que tomar la decisión de hacerlo ahora como igual como a moisés lo primero que dios le dijo a moisés que fue quita el calzado que está en tu pie porque el lugar que tú estás pisando es santo o sea no se puede servir al señor en pecado hay que estar en santidad amén Primeramente, después le dijo, mete tu mano en el seno. Y, y la sácala y salió con lepra. Y después le dice, métela de nuevo. Y sácala y salió limpia. Y eso es lo que se necesita para servir al Señor. Se necesita andar, estar en santidad con un corazón limpio, con el deseo de servir y, y cumplir con, porque es una asignación. Cada persona, cada cristiano, cada creyente. Tiene un llamado de Dios y una asignación. La asignación que Dios me dio a mí, yo me estoy esforzando por cumplir y agradar a Dios y cumplir con el llamado, con la asignación que Él me hizo. Porque para eso nos no tiene aquí, para hacer luz a los que están en oscuridad, para, llevar el, para hacer sal, para poder sazonar y salar, sa, sazonar la tierra, la vida de otras personas. Y... En todos estos años, el Señor ha estado conmigo ahí, he sentido su gloria, he visto su gloria, su presencia, y he atravesado muchos valles, desiertos, uf, cantidad de situaciones, pero como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y yo quisiera saber cómo es que te bautizaron con el coronel. Bueno. Tenía un, un amigo que cantaba y le decían, Misa Jan, él todavía canta, pero música secular. Y él, no sé si él vio, él vio los dones. Pero los dones uno los tiene, pero uno lo, como los puede usar mal, como los puede usar bien. Entonces los dones yo los usaba para hacer música secular. Y él vio el don de componer música. Para mí es algo fácil, porque ese es un don que Dios me dio. Yo te puedo hacer una canción en 20 minutos. En 15 minutos el Espíritu Santo me da una canción rápido. Ese es un don que el Señor me da. Entonces, como cantaba ya en la música secular y tenía ese nombre, pero no era el coronel, era Bad Boy Coronel. Era el coronel, el chico malo. Wow. Pero cuando me convertí a Cristo, eliminamos a ese chico malo. Sí, amén. Porque ya no está. No, ahora está el coronel. Punto. Amén. Porque en el, 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 el reino de Dios tiene un ejército y eso me hace sentir que soy parte del ejército del reino de Dios no me siento que soy grande soy pequeño para mí yo soy pequeño yo trato de mantener un corazón humilde ante los ojos de Dios y porque la humildad te lleva muy lejos y hay que mantenerse humilde pero cuando tomo ese micrófono y voy a cantar y la unción de Dios desciende sobre mí yo digo que el Espíritu Santo hace como él quiera hacer. Los los, los las personas son libradas de los demonios, de espíritus inmundos, los enfermos se sanan, pero eso no lo hago yo, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios por las maravillas que Dios hace en medio nuestro. Hay otro tema, ora. Háblanos ah, sí. de este tema, que la verdad que es un tema muy lindo, pero es un tema bíblico Ajá. y muy poderoso. Sí, ora, ora también me lo dio. Toda la música me la el Espíritu Santo. Me la dio el Señor estando en Panamá. Y la oración es algo que siempre vamos a tener. Es, 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 es como el respirar de nuestras vidas. La palabra dice orar sin cesar. Sin cesar es nunca dejar de orar. Porque del inicio de la creación, Dios tenía una relación. Con el hombre había una comunión, pero eso se rompió por medio del pecado. Pero Jesús vino a restaurar eso, la comunión del hombre con Dios, porque separado es como, como dice en el libro de, de Juan, capítulo 15: Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos y la, 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 los pámpanos tienen que permanecer pegados a la vid para poder dar frutos. Hay que llevar una vida de oración. Si el Dios es el Todopoderoso y todo lo puede, yo tengo una necesidad. Yo me puedo acercar confiadamente a Él y decirle lo que estoy atravesando, la situación que estoy atravesando. Y Él no se lo va a contar a nadie. Él te va a ayudar. Él va a abrir puertas. Él va a enviar la provisión. Él va a enviar la bendición. Él va a guardar a tus hijos del mal. Él va a sanar los enfermos. Si estás enfermo, ora. Si tienes necesidad en tu casa, ora. Clama a Dios, Dios responde. Jeremías 33, 3 dice: clama a mí y yo te responderé. Eso es oración. Todo tiene que ver con la oración. Entonces, Jesús mismo, que era el, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, llevaba una vida de oración. Dice que muy de mañana subía al monte a orar. cuánto más nosotros? Si Él es el Hijo de Dios y si Él es necesitaba mantenerse conectado con el trono de la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Todos tenemos que buscar a Dios en oración. Dios quiere que nosotros podamos confiar en Él. Poner nuestra confianza. Tú puedes poner tu confianza en Dios porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él envía su palabra y esa palabra es prosperada en aquello para el cual Dios la envía. Se cumple. Si Él te dice, clama a mí y yo te responderé, ten por seguro que la respuesta viene, porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, así es. Es bien sencillo. <laughs> sí, tienes que creer. Lo único, la, lo, la, la cuestión es que tenemos que aprender a orar. Porque la palabra de Dios, de Dios dice, si pedimos alguna cosa, Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí es donde está el detalle. Mucha gente ora y pide, pero no pide conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la canción Ora vino porque en mi corazón es, está el deseo de que las personas puedan hablar con Dios y que puedan recibir lo que le están pidiendo a Dios. Y. y, y, y Puse el ejemplo de muchas, muchos hombres en la Biblia en la que, que oraron y recibieron respuesta. Entonces, eso lo que hace es aumentar tu fe. Ora vino en el tiempo, nosotros fuimos con el, el productor Amaury Gutiérrez, el camarógrafo, fuimos a, a la playa Miami y firmamos el video de Ora. Y para mí, sin darme cuenta. El Kairos de Dios, ahora estaba siendo firmado antes de la pandemia. Y yo dije, wow, y firmamos ahora lo, produ lo produjo y lo lanzamos a las redes sociales. En un momento en que el mundo entero necesitaba hablar con Dios. Necesitaba orar. Porque nadie esperaba algo como esta pandemia que, que apareció. Pero a través de la oración, las puertas se abren. A través de la oración los enfermos se sanan. A través de la oración recibe perdón de Dios. Porque la palabra dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestro pecado. Eso es orar. Los pecados. Si confiesas tu pecado a Dios. La Biblia dice que él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Pero tiene que haber esa oración. Es conectado 24 7 hablando con Dios. Tener una relación. El Evangelio no es religión. La palabra de Dios dice en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es una religión. El que, el que dio la vida por nosotros en esa cruz, en ese madero, en el monte de la calavera, no fue una religión. Uh -huh. Fue una persona. Fue la persona de Jesús. Entonces es Él él es el camino él es la verdad él es la vida nadie va al padre si no es a través de jesús coronel para estos tiempos qué recomiendas qué le puede decir a la audiencia en qué momento orar la gente a lo mejor muchas personas se preguntan bueno cuál sería el momento preciso para orar y cómo yo pudiera conducir mi oración bueno, la oración es. La palabra dice en, en, el, en, en, en el Salmo 51 que Dios ama la verdad en lo íntimo. La oración es algo íntimo. Porque Jesús nos dijo: Y cerrada la puerta, ora a tu padre que ve en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La intimidad, la oración en lo íntimo, tiene una recompensa pública. Y para nosotros, la mejor hora para mí, hay que orar todo el día, pero la, la, la mejor hora para estar en intimidad con Dios es buscarlo de madrugada. Nosotros nos acostumbramos a buscar al Señor de madrugada cuando todo está tranquilo, todo está en silencio, el ambiente espiritual está tranquilo. El enemigo descienda a la parte más baja de la tierra. Yo tiene un ejército a planificar y en la madrugada tú preparas tu día en oración. Tú oras en la madrugada por tu familia, tus hijos, atas, cancelas, preparas todo y cuando raya el alba, que sale la luz del nuevo día, que él quiere salir a hacer lo que tiene que hacer, ya no puede porque ya tú preparaste todo tu día en oración. Amén. Por eso Jesús le dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Pero ¿cuándo Dios oyó a Jesús? Cuando Jesús estaba orando en la madrugada. Y qué importante es tener esa conexión con el Señor fuera de distracción. Claro. Porque en el momento que rompe el día, que uno se levanta, que se prepara para comenzar la agenda, Correcto. ahí el adversario se aprovecha porque estamos. Muy ocupados, muy distraídos. Pero cuando tienes esa intimidad con el Señor y esa oración, antes de que rompa el día, ya el Señor te protege, te claro guarda, sí. te cuida claro que sí. claro para que, que sí. el día sea favorable. Claro que Aunque sí. encontremos situaciones porque nunca es perfecto, sabemos eso. Pero Dios nos ayuda y nos protege y nos guarda en medio de cada situación que, claro que, sí. que hemos de enfrentar en ese día en particular. Por eso dicen la palabra que vivamos en el gozo del Señor, porque el Señor guarda de nosotros, nos cuida y nos ayuda a perseverar. Amén. Sí, la palabra lo dice. El, el tema Hora lo firmamos aquí en Miami, ya está en las redes sociales, usted puede entrar en YouTube, pone el coronel, Hora, y ahí puede ver el tema que firmamos aquí en, en Bayside, parte también se firmó en Wynwood en la ciudad de los graffitis, allá tuvimos también, pero ese tema ha llegado a muchos países del mundo, ya está en Latinoamérica, Centroamérica, en el Caribe, y es un tema que no, 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 no va a pasar, porque hay que orar, y ahora más que nunca hay que orar, la oración cambia las cosas, no importa la situación que usted esté atravesando, con sus hijos, con su matrimonio, con su familia. Para lo mínimo hay que hablar con Dios. Porque cuando tú hablas con Dios, cuando tú oras, tú le demuestras al Señor que tú eres dependiente de Él, tú lo necesitas. La Biblia dice, separado de mí, nada podéis hacer. Él es la fuente de vida. Entonces la fuente, tú vas primero a la fuente, que es Dios. Entonces la fuente produce los medios para lo que tú necesitas, para lo que Él te quiere dar, pero siempre primero, primero, primero a la fuente, que es Dios. Antes de venir a este programa, nosotros estuvimos orando para que el Señor abriera las puertas a las televisoras, a las emisoras. Hubieron, hubimos un grupo de hermanos en la célula, allá con mi líder Domingo Jiménez, estuvimos orando y el Señor trajo respuesta a las oraciones. Porque dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, será hecho. Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y quiero darle las gracias, coronel, las Bien. gracias a su grupo de oración por tomar el tiempo de orar antes de que este programa salir al aire porque este programa va a seguir en las redes sociales Amén. y va a alcanzar muchas vidas en diversos momentos del día. Del, de la semana, del mes, de los años, y qué importante eh, poder conectarnos con nuestro Padre Celestial y ponerlo a Él en primer lugar. Sí, así es. Y algo que voy a compartir es que esta mañana enseguida que uno se levanta, ve el teléfono no muy lejano de uno, ¿verdad, coronel? Pero, primero y, que fue uno. pero yo le digo, no, primero es mi Dios. Y después viene el teléfono o cualquier otra cosa amén, que amén, se amén, pueda aparecer amén. en la mañana. Él es primero, hay que conectarse, amén, hay hay lo que espiritual can... primero. Sí. La palabra de Dios, alimentarse de la palabra, porque es el alimento lo que te va a fortalecer, lo que te va, lo, la palabra dice lámpara, es a nuestros pies su palabra, y lumbrera amén. A nuestro camino. Amén. Nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nos mantenemos en oración, vigilia, ayuno, en la búsqueda de, de la presencia del rostro del Señor, porque Él es la fuente de vida, Él es uh -huh. la fuente. Agradezco mucho este tiempo, hemos compartido un tiempo muy poderoso hablando del amor de Dios y uh -huh. todas las cosas que el Señor nos regala y cómo Dios nos transforma las vidas, sí. eh, cómo Él es el que dirige nuestras vidas, qué importante. Eh, pues que tengamos este tiempo sobre todas las cosas, los dones que te ha dado de poder ministrar en cántico, eh, uh -huh. de poder llevar esos mensajes tanto en nuestra comunidad como fuera de nuestra comunidad, en otros países, en otros lugares. ¿Cómo te ves ahora uh, finalizando el año? Y hablamos que tienes un evento el 31. Vamos a volver a repetirlo para que la gente se pueda conectar contigo o bueno, pueda el evento, participar. El evento de es algún de modo. la congregación donde me congrego. Yo soy segador de vida. Eh, mi, mi pastor es Bicho Rudy. Gracias. Le mando saludos a mi pastor. Los saludamos. A Pastor Rudy. <laughs> Bendiciones, ministro. Bendiciones. Le amamos en el amor de Cristo y su hija Vanessa Amén. a sus a todas sus hijas me extendieron la invitación. Qué bueno. Y yo le dije Gloria sí al llamado de Dios y y le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder servirle al Señor. Para mí es un servicio. Cada vez que yo tomo un micrófono para adorar y alabar y exaltar al Señor es servirle a Dios, porque a través de esa música uno puede poner su granito de arena para el propósito eterno de que un corazón sea tocado. Una persona sea sana y la persona reciba a Jesucristo en su corazón, porque de eso se trata el Evangelio. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo eso se hace, esa maquinaria, todo lo que se hace es con traer a alguien a los caminos del Señor para que alguien reciba perdón de pecados, salvación y pueda recibir la vida eterna. De eso se trata todo. Y yo quiero ser parte de eso. Amén. Bueno, ya eres gran parte <laughs> del gran plan de Dios. Amén. Y lo estás haciendo de una manera honorable. Gracias por estar con nosotros. Este es tu casa acá en OVM Radio. También Gracias. invitamos a todas las personas que sigan sintonizando, que nos apoyen en esta uh, programación. Es muy importante para seguir llevando las buenas nuevas a toda persona. Y yo quisiera, bueno, darte la oportunidad de unas breves palabras para que nos puedas compartir eh, alguna otra cosa que tengas en tu corazón y cómo adquirir tu música aparte de OBM Radio. Bueno, yo tengo tres producciones musicales, pero lo que estoy, últimamente lo que estoy metido promocionando es mucho es el tema nuevo, porque nosotros tenemos que estar alineados con lo que Dios te está haciendo ahora, en la actualidad. Y la palabra dice que más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es una carrera que iniciamos y hay que continuar. Si te caes, levántate. Uh -huh. Si tropiezas, levántate. Y sigue. No se puede detener. Hay que seguir hacia adelante. Porque cada carrera tiene una meta. Y al final de la carrera hay un premio. Hay una corona de vida que Dios ha preservado y ha guardado para quién? Para los que le aman. Entonces hay que perseverar, seguir hacia adelante. No importa lo que estés atravesando, si estás atravesando por una prueba, por una enfermedad, de pronto estás en una cama de hospital y, 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 y piensas que ya Dios se olvidó de ti, de que hasta ahí se acabó todo, yo creo que ahí es donde va a empezar Dios a manifestarse. Y Él te va a levantar de esa cama de hospital. Si estás en esa cárcel oscura, en ese calabozo, te pusieron 20 años de vida, que vas a pasar encerrado, la oración cambia las cosas. Aún en esa célula oscura, el poder de Dios puede llegar y tocar tu vida y todas las cosas cambien. Y yo animo a todas las personas a que sigan orando, perseverando en la fe, buscando la presencia de Dios, porque estamos viviendo lo que la palabra dice: uh, dolores de parto. Y cuando una mujer entra en dolores de parto, no sé porque no soy mujer, pero yo me imagino que eso no, eso son fuertes los dolores de parto. Y no van en descenso, sino que van en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya nazca la criatura. Y los dolores de parto quieren decirle que las cosas se van a poner duras. Pero al final va a venir el lucero de la mañana. El Señor viene. Cristo viene. Entonces el Señor me puso en el corazón eso. Háblales del amor mío, diles que yo le amo. Ya yo se lo mostré, pero háblales a través de la música que yo les amo. Y diles que yo vengo pronto, que yo vengo ya. Entonces la palabra de Dios dice que el día y la hora nadie sabe. Solo mi padre, el único que sabe. El día y la hora del regreso de Jesús por su iglesia, por nosotros, por los redimidos. Y no solamente por nosotros. La palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero los que han muerto en Cristo, luego nosotros los que vivimos. Entonces para que tú puedas ser arrebatado e irte en el rapto, tienes que tener vida. Tienes que tener vida. Si no has nacido de Dios, no tienes vida. Aún estás muerto en tus delitos y pecados. Pero todavía hay oportunidad. Todavía hay esperanza. Así que hay que tomar la decisión más importante, que es abrir ese corazón y permitir que Jesús entre en tu corazón, para que puedas ser parte de ese remanente que va a ser arrebatado hasta la gloria del Señor. Va a decir que vamos a ser transformados, revestidos de... Mortalidad a inmortalidad y vamos a ser arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y eso se va a cumplir. Amén. Y entonces, dicen, inmediatamente viene la gran tribulación. Nadie se quiere quedar aquí. Son siete años y no vamos a entrar en ese tema porque esa es una prédica. <laughs> Pero el deseo de Dios, como lo dice la palabra, el cual desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Coronel, y ese es nuestro deseo también. para este programa, para esta tarde tan linda que hemos compartido también. las novedades de las maravillas de Dios. Gracias a todos ustedes que están ahí sintonizando y quiero también agradecer a Domingo Jiménez, también a Gaston Rojas, Ed Luis, gracias. Todos. Ramón Pagán, no quiero dejar a nadie Raybon, afuera. A todos. <laughs> gracias por sintonizar, por apoyar a el coronel y apoyar a este espacio de este programa acá en OBM Radio. Pueden seguirnos en www.ovmradio.com y vamos a estar eh, pues escuchando. Eh, el tema del coronel, ahora que estamos finalizando el programa, este programa vuelve otra vez a salir al aire, eh, coronel. El próximo lunes a las 8 de la noche vamos a tener tu música, eh, los videos musicales eh, y mucha sorpresa. No les podemos decir todo hasta Amén. que nos llegue el lunes. Así que muchísimas gracias, los amamos, Amén. los bendecimos y nos vemos muy pronto nuevamente. Bye bye. Hora. No te canses hora. Tu respuesta vendrá. De seguro no tardará. Lo sé hora. No te canses hora. Tu respuesta vendrá. Dice, clama a mí que te responderé. No temas ni desmayes, que contigo estaré. Elías oró, fuego cayó. También habló Josué y el sol se paró. Jonás oró a Dios desde el vientre del pez. También oró Jesús y lo hizo Moisés. Tienes problemas, no sabes qué hacer. Acércate confiadamente al trono de Él. Ora, no te canses, ora. cosas. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta y María vieron que Lázaro salió. Abraham creyó a Dios y la promesa recibió. David confió en él y al gigante derribó. Todo será posible cuando ores con fe. Verás el cielo abrirse y los muros caer. La gracia de Dios te cubrirá. Donde quiera que tú vayas contigo estará. Sigue creyendo, lo vas a ver. Sigue confiando que te va a responder. Como estuvo con Daniel, estará contigo. Como estuvo con Josué, derrotarás tus enemigos. Sigue creyendo y confiando y actúa en fe. Ya recibo mi respuesta. Te lo dice el